Y gente linda, ¿sabía usted que en el verano, cuando los niños están de vacaciones, se duplica el gasto en la casa? Bueno, Actitud Latina le va a decir cómo podemos ayudarlo. Hola amigos, nuevamente con ustedes. ¿Y sabía usted que cuando un hombre o una mujer tiene más de una pareja, dice que tiene más poder? Y a usted que nos está viendo desde casita, ¿apoyaría a su hija adolescente en su decisión de aumentarse el busto? Bueno, pues quédense con nosotros aquí en Actitud Latina. ¡Comenzamos! Oye Producciones presenta Karina Gasperín, Marta Basurto, Lupita Zamora y Betty Coteles. Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina, ese es nuestro color. Nuestra bandera en la vida. Bueno amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como dice mi amigo el pariente Carlos, nuestro padrino, que le mandamos un besote por allá, esto está poniéndose caliente aquí en Actitud Latina, porque hoy vamos a hablar de temas que son un poco conflictivos. Las parejas, bueno, dependemos, tenemos problemas siempre, y lo importante es saber cómo solucionar los problemas para que esto no se vuelva un merequetengue. Así es que, bueno, pues decidimos aquí en el grupo de mujeres de Actitud Latina hablar un poco acerca de, ¿es verdad que le da poder a los hombres o a las mujeres que tienen dos parejas el sentirse así como que pueden? Que... ¿Ellos sí pueden? Bueno, dicen que les da bastante libertad, que sienten, fuera niños, fuera marido, ahora sí voy y me conquisto otro chamacón, pero... ¿Crees que de veras no te pone en conflicto? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. Es que de hecho no es tan sencillo como la gente, digamos, que lo pinta, ¿no? No, es que yo me imagino que es que tú llevar una relación aparte de la que llevas tiene que ser un dolor de cabeza, porque tienes que pensar en todos los detalles. Ok, me junto con esta hora, mañana con la otra, o sea... Tiene que ser definitivamente muy conflictivo. O sea, realmente sí, porque si te pones a pensar y dices, la verdad, pues yo no sé, ¿no? No me lo imagino. Pero dices, bueno, si una persona tiene dos parejas, ¿cómo le hace? ¿A qué horas ve a una? ¿A qué horas ve a la otra? Los teléfonos, luego ahorita con tantas cosas tan modernas que hay, que el teléfono, que el mensaje, todo el mundo se puede dar cuenta realmente de qué está sucediendo fuera de la casa. Si es verdad, algunas veces, y lo hemos platicado Lupita y yo, algunas veces hemos oído comentarios de mujeres que nos dicen, no, pues a mí no me importa. Yo me voy al baile. Ajá, y pues ahí nos vamos, ahí vamos a estar bien contentos, y pues si salgo con alguien más no le pasa nada a mi marido, no va a sufrir de nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esto? Un dato que Lupita encontró que me encantó. ¿Sabe usted en dónde realmente se refleja todo esto de que las parejas tengan dos? A ver, Lupita. El 79% es en medios de comunicación. El 74% se da entre médicos, enfermeras, porque dicen que estar tan cerca de la muerte y la angustia de salvar a alguien en las personas, se vuelve como un antídoto para el placer, para decir, quiero liberar eso que siento tan fuerte. ¿Tú crees eso? Y luego... contrastar, ¿no? Toda la presión, sí, de lo que conlleva atender al paciente. Sí, exactamente. Es que además también como que es importante que nos demos cuenta de qué es lo que realmente ocasionó que llegara uno a buscar otra pareja aparte de la pareja que tiene uno. Un dato que encontramos también muy interesante es que dice que la depresión a veces te obliga a, cierto, buscar otra pareja. Bueno, ¿por qué? Porque es verdad, venimos a este país es rapidísimo, tenemos que trabajar uno en la mañana, otro en la tarde, los niños, la cena. Bueno, se vuelven tantas cosas. Vivimos en un estado donde regularmente hace frío y regularmente está oscuro, y eso tiende a que nos deprimamos, nos sentamos, claro, tristes, alejados. Lo más importante es usted apapáchelo y béselo todos los días, claro, para que no se quede nadie con las ganas de nada. Además, una cosa, siempre dicen, cuando te empieza a conquistar, dice, bueno, soy casado, pero es que ya no me satisface
sexualmente, ¿no es cierto? Encontré que el punto es, número uno es la insatisfacción emocional y la incompatibilidad sexual, que es muy diferente. Completamente diferente. Además, si no la hace feliz, señor, mucho depende de usted. No, y que tú sabes lo que dicen, que el verdadero hombre o mujer, ¿verdad? Para no inclinar la balanza hacia un solo lado, es no precisamente aquel que tiene muchas mujeres, sino aquel que sabe satisfacer una sola en todos los sentidos. Así que ojo con eso. ¡Ajúa! Claro. Emocionalmente realmente es donde nosotros, como mujeres, tenemos siempre la cosita esa de que, ay, me quiere, me tiene cuidado, me regala flores, me hace esto, me hace aquello. Es bien importante para nosotros como mujeres sentirnos que nuestra pareja nos quiere, pero también, ojo, es bien importante que nosotras les demos a ellos cariño, como diciéndole un te quiero, acercándonos a él, ¿cómo te fue, viejo, el día de hoy? No, me fue re mal. A ver, te escucho, viejo, vamos a ver qué fue lo que pasó. Platicar, realmente darnos cuenta qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros mismos, del trabajo de ellos, envolvernos un poquito más emocionalmente, conectarnos con ellos. Claro. Pues ahí es donde va, para cerrar, es que están insatisfechos emocionalmente. Así es que siempre apapáchelo, dele también su masajito. Él también, de verdad que él también se cansa como nosotras. Así es que apapachar. Apapáchalo mucho, señora, por favor. Y usted, señor, también apapache mucho a su señora. Vamos a un corte comercial porque más adelante les vamos a decir, bueno, usted tiene muchos gastos en su casa debido a la comida, porque en el verano los niños no van a la escuela. Bueno, pues les vamos a decir cómo podemos solucionar ese problema todos juntos aquí en Actitud Latina. Regresamos en un momentito. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Actitud. Regresamos. Actitud Latina. Este mensaje es patrocinado por Oye Producción, enseñanza, producción y entretenimiento. Cuando juegas con tu bici, usa siempre tu casco. Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones, enseñanza, producción y entretenimiento. Los mejores autos, trocas y SUVs, solo en Searo Auto Latino. Te ofrecemos el mejor trato del mercado. Superprecio en compras en efectivo. En Searo Auto Latino financiamos a todos. Tenemos vehículos para todas las necesidades y presupuestos. Menciona este anuncio y llévate 12 meses de garantía o $1,000 para tu enganche. Searo Auto Latino, donde el trato es de amigo. Este verano vive la emoción en tu hipódromo Emerald Downs de Auburn. Disfruta de las carreras de caballos con familia y amigos. Y no te pierdas el domingo 21 de julio, desde las 11 de la mañana, la fiesta Premio Esmeralda. Un día dedicado a la familia hispana. Carreras de caballos, espectáculo ecuestre mexicano, mariachis, talleres gratis a los primeros que lleguen con ticket pagado. Y para los niños, Pony Club, tobogán gigante y otras diversiones gratuitas. Vive la emoción. Te esperamos en tu hipódromo Emerald Downs. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events Anticor hace la distinción. Contamos con servicio de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events Anticor. Llámanos. ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento musical? ¿Mejorar tu técnica o grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones cuenta con los mejores maestros y los mejores servicios en producción musical. Que no se queden intenciones, convierte en realidad tus aspiraciones. Oye Producciones, enseñanza musical y estudio de grabación. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, muchísimas gracias por continuar en este su programa Actitud Latina. Y como lo mencionamos al principio del programa, ¿sabía usted que las familias gastan más dinero cuando los hijos están de vacaciones? Bueno, ¿en qué gastamos más dinero? En comida. ¿Por qué? Porque los niños están en casa la mayoría del tiempo y, bueno, juegan un ratito y van a la casa y quieren volver a comer. Y juegan otro ratito y, bueno, se la pasan todo el santo día comiendo. Por eso tenemos el honor el día de hoy de haber invitado a alguien que nos va a ayudar y nos va a dar información de qué, dónde, cuándo y a dónde podemos ir. Está con nosotros el día de hoy Ginny Hammock. Ella es del programa Lead Parent Help
1, 2, 3. Y muchísimas gracias, Ginny, por estar gracias con nosotros. Ahora sí, para que nos saques de esa duda que tenemos todos los papás, uh-huh. ¿A dónde podemos ir? Porque yo sé que ustedes cuentan con programas donde nos pueden ayudar a nosotros como padres de familia. Sí, bueno, el programa este Summer Meals, Comidas en Verano, es un programa de alimentación que maneja nuestra agencia Within Reach. Y este programa ofrece comidas y meriendas gratuitas para todos los niños y jóvenes hasta los 18 años de edad. So, no solamente chicos pequeños, hasta los 18 años de edad, okay. Porque están todos fuera de vacaciones, fuera de la escuela. Los sitios se encuentran por todas las partes del estado. Okay. Hay cientos de sitios. Ginny, y precisamente que mencionas los sitios, ¿cuáles son los requisitos y dónde las personas interesadas pueden obtener más información de cómo registrarse? No hay ningún requisito. Lo único que tienen que hacer es llegar al sitio, okay. Y que los niños permanezcan con su familia ahí en el sitio para comer la comida. Okay. Porque quieren garantizar que los niños son los que están comiendo y no que se lo están dando a otra persona, claro. O vendiéndolo, lo que sea, ¿no? Ah, okay. No hay que registrarse, no hay ningún comprobante necesario para ciudadanía ni de los requisitos e ingresos de la familia. Nada de eso importa. Es un programa específicamente para que los niños coman, que se alimenten durante el verano. Pero, perdón, ¿cómo pueden las personas saber en dónde, en qué área están esos centros? Por ejemplo, en Lake Forest Park. ¿Es bueno, por código postal? ¿O? Sí, es por código postal. Hay dos formas de hacerlo. Usted puede llamar a nuestro número de teléfono, es la línea Family Food de Within Reach, y el teléfono es 1-888-436-6392 y hablar con nuestro personal, todos son bilingües, okay. Le va a dar su código postal y con esa información básica le van a buscar la lista de todos los sitios en su área. Okay. Así. Es así de rápido. Este programa se lleva a través de todo el estado. Todo el estado. Estamos hablando que nuestra gente que nos ve ahí en Yakima, uh-huh. Tri-Cities, sí. Y Wenatchee también puede. Por todas partes, okay. Del estado. Okay. La otra manera de buscar la información, hay personas que prefieren meterse al internet. Uh-huh. Está bien. Vayan a nuestro sitio que es www.parenthelp123.org. Y lo mismo, usted ingrese su código postal ahí y le va a salir una lista así larga y usted puede imprimirla si quiere o apuntarla, lo que sea. Cualquier pregunta que tengan acerca de los sitios, porque tomen en cuenta que cada sitio es independiente uno al otro, entonces las horas van a ser variables y también los días de la semana. Y también en ciertos sitios uno puede comer desayuno. Algunos ofrecen desayuno y almuerzo y hasta otros meriendas. So, usted, la familia puede llegar a un sitio, vamos a decir, a dos cuadras en una iglesia y en la tarde, porque hace un calor, pueden ir a un parque que está cerquita, que también está participando en el programa. Realmente es una gran oportunidad para nosotros como comunidad. Como le dijimos al principio, realmente se gasta mucho en comida y bueno, tenemos los papás dos, tres trabajos a veces, uh-huh. Tienen los papás y no alcanza el dinero para nada. Bueno, hay este tipo de programas donde usted puede utilizarlos. Puede usted, ya le dijeron, no necesita ningún comprobante de absolutamente nada y no tiene nada que ver tampoco su estatus migratorio, ni mucho menos. Usted lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos para que por medio de su código postal le puedan decir qué es lo que está disponible para ustedes. ¿Algún otro mensaje, Ginny, que quieras darle a nuestra gente? Sí, solo que el verano debe ser un tiempo para jugar, para divertirse, claro. Los niños, no un tiempo de pasar hambre. Y se sabe que muchas familias, como estaba diciendo Karina, luchan durante el verano porque tienen que reemplazar las comidas que los niños estaban recibiendo en la escuela. Eso y ahora es. Le toca a ellos esa responsabilidad. Aprovechen este programa, por favor. Está ahí y si no lo utilizan, puede ser que en el futuro no esté más el programa. Llámenos, por favor, al 1-888-436-6392. ¿Ok? Estamos para ayudarles. Y Ginny acaba de decir algo bien, bien importante que quiero recalcar. Recuerden que todo este tipo de programas se crean por una razón. Claro. Si usted no utiliza los servicios, eso significa que el programa no está funcionando. Y lo recortan. Exactamente. Lo recortan y eso no quiere decir que no haya familias que necesiten la ayuda, claro. Sino que simple y sencillamente no saben cómo llegar
para que la ayuda se les brinde. Entonces es bien importante, además no tiene por qué darle pena ni vergüenza de que no tengo ni para darle de comer a mis hijos, eso no es un pecado. Lo importante es que los niños coman y estén saludables, porque eso les va a dar más energía, van a estar más contentos, van a regresar felices a la escuela porque pasaron un verano con la familia, jugando, divirtiéndose, y no estaban pensando nada más si tenían o no qué comer. Además están, perdón, conviviendo en comunidad y se conocen unos con otros, y eso va a ser muy bonito. No hay que avergonzarse, porque un apoyo nunca está de más, y para eso están ustedes, justamente para apoyar a la comunidad. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a un corte comercial y regresamos de volada en Actitud Latina, la página de Facebook. Vamos a estar poniendo más información si quiere usted ponerse también en contacto con Ginny. Vamos a un corte y regresamos rapidito. Llame. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Actitud regresamos. Actitud Latina. Ecológica Magazine, una revista bilingüe con información científica, social y ecológica. Ecológica Magazine ya está en circulación. Obténla totalmente gratis, apoyando nuestra cultura y negocios con ideas que sirven. Visítanos en internet en ecologicamagazine.com. Si buscas un vehículo confiable, a los mejores precios y con buen financiamiento, Searo Auro Latino. Te ofrecemos el mejor trato del mercado. Los mejores autos, trocas y SUVs. En Searo Auro Latino financiamos a todos. Tenemos vehículos para todas las necesidades y presupuestos. Menciona este anuncio y llévate 12 meses de garantía o $1,000 para tu enganche. Searo Auro Latino, donde el trato es de amigo. ¿Crees que en un minuto o menos puedas decirle a la gente lo que hace tu empresa? Preséntales la experiencia visual que están esperando. En Oye Producciones hacemos imágenes tus ideas. Proyectamos tus ideas. Empezamos escuchando tu idea. Trabajamos en la preproducción. Comenzamos la producción. Grabamos la voz en off. Preparamos los gráficos. Para finalizar, ponemos todas las piezas juntas. Y en menos de un minuto verán más de lo que puedas decir. Si una imagen dice más que 1,000 palabras, un video, ¿cuántas dirá? Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Una de las etapas más hermosas que tenemos nosotras como mujeres es dejar de ser niñas y convertirnos en señoritas. Los 15 años es uno de los eventos que más esperamos nosotros los latinos, porque bueno, pues echamos la casa por la ventana, hacemos la gran fiesta, vienen nuestros familiares de alrededor del país y nos juntamos todos y tenemos un día inolvidable. Esto ha estado cambiando alrededor de los años. ¿Por qué? Porque ahora resulta que a las jovencitas, en vez de querer fiesta de 15 años, quieren una cirugía. ¿Para qué? Para aumentar sus senos. ¿Usted como padre de familia le regalaría eso de 15 años a su hija? Bueno, pues es una pregunta que nosotros aquí en el equipo de Actitud Latina nos hicimos. ¿Le regalaríamos unas nuevos senos a nuestras hijas de 15 años en vez de una fiesta? ¿Cómo ves, Lupita? No. No, porque realmente son niñas, todavía falta que se desarrollen más, y cuando estábamos revisando todos los detalles, se dice que en el 2005 solamente el 1% las menores de 18 años pedían esto, pero ahora son 2 de cada 10. Dos de cada 10 quinceañeras, ¿eh? Dos de cada 10. Es muy alto. Y además, no da más la cirugía de las boobies, o del aumento del busto. Es también la nariz y es también la liposucción. Wow, 15 años con liposucción, imagínate. Oh my. Bueno, mira, el problema también con esto es que existe esta tendencia donde las adolescentes piensan que hoy en día lo que vende es el cuerpo perfecto. No es el cuerpo real, es el cuerpo perfecto. Y lamentablemente, muchos medios de comunicación no ayudan. ¿Por qué? Porque te compras una revista y ¿qué es lo que ves? Ves una modelo que está hecha muñeca, pero ¿hasta dónde eso definitivamente no ha ayudado en la juventud?
Realmente ese es los estándares que tenemos, los estereotipos, la nueva música que escuchan, las nuevas gentes que tienen, bueno, los nuevos artistas son muñequitas perfectas que se ve todo absolutamente correcto y en su lugar. Pero yo creo que los 15 años para mí es una etapa hermosa que se debe de disfrutar al máximo y que además debemos de pensar nosotros como papás que física y mentalmente nuestros hijos no están listos. Nuestros hijos no están listos para tener una cirugía de este nivel. Estamos hablando de que además hay que considerar muchas cosas. ¿Por qué? Porque después, al aumentarte los senos, eso significa que eso en 10 años vas a tener que volver a ir al médico. Y estás hablando de que si tú haces eso a los 15 años, a los 25 años, imagínate qué es lo que va a suceder, la liposucción. No lo quiero ni pensar, muchos de ese tipo de cosas, desgraciadamente los estereotipos en nuestra sociedad nos han hecho pensar que si no tengo más busto o si no me veo de esta forma como se ve la muñequita que se ve en la revista, no funciono. Así no es, tiene uno mucho más cosas que puede ofrecer, no nada más es una imagen en un cuerpo, es muchas cosas más aquí. Lo que yo siempre les digo a mis hijas, lo más importante está aquí y está aquí. No hay nada más. En el corazón. En el corazón y en la cabeza es lo más importante. ¿Por qué? Porque una mujer que se siente segura de sí misma puede hacer lo que quiera y en donde quiera. Sin embargo, el cirujano plástico José Luis Haddad, él dice que lo que las mujeres, las niñas quieren es porque quieren sentirse de pies a cabeza perfectas. Perfectas, y por eso dice que ya muchos padres de familia, o sea, los señores, los que van a pagar, ya están cambiando hasta su manera de pensar y dicen, perfecto, pues es que es el deseo de mi hija. Lo que no piensa es de que los implantes también pueden empezar a disminuir consecuencias. Claro, así es, definitivamente. No, de hecho, hemos escuchado casos de artistas, personas famosas, que se han visto al borde de la muerte por el tema de que llega un punto que se vuelve, o sea, una completa adicción, como cualquier otra. Como cualquier otra. El único consejo que nosotros podemos darle aquí en Actitud Latina es que recuerde que el que se haga usted una cirugía, bueno, pues es decisión a últimas de usted y como padre de familia, pues la decisión la tiene usted en las manos porque ya es un menor de edad, pero la autoestima no va a subir. O sea, el hecho de hacerse una cirugía, eso no quiere decir que su autoestima va a subir de nuevo. No, tenemos que buscar la solución como familia de qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra hija se sienta especial siempre, siempre. Eso es lo más importante. Es el mejor consejo que nosotros le podemos dar aquí en Actitud Latina. Vámonos a un corte comercial porque se nos va el tiempo de volada. Estas pláticas tenemos que hacerlas más largas, ¿verdad? La próxima vez con cafecito. Con cafecito también. Y todo. Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos en un minutito más. Están aquí en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Actitud regresamos. Actitud Latina. Que yo soy el más chico de 11. Yo tengo 6 hermanas y 4 hermanos. Somos 11 en mi familia. Mi mamá y papá eran de México. Nosotros nacimos en Laredo, Texas, y me crié en Los Ángeles. Y ahí donde fue donde yo escuché la música de Tito Puente, Cal Jader, Machito, Tito Rodríguez, la Orquesta Aragón de Cuba. Esa clase de música en Los Ángeles cuando yo estaba muy chico, porque mis hermanas les gustaba mucho la música latina y ellos sabían bailar muy bueno el mambo y cha-cha-cha y todo eso. Cuando yo estaba muy joven yo aprendí a bailar con ellas y me gustó el sonido de la música. Thank you.
Pero yo tocaba la guitarra primero y después cantando con un grupo de rock and roll music. Y después de esto, cuando yo estaba en el high school, aprendí a tocar las tumbadoras, las congas. No es fácil, pero si lo sientes en tu corazón, tú puedes hacerlo. Pero tienes que practicar mucho en los instrumentos. Soy Poncho Sánchez y vivo con Actitud Latina. Este mensaje es patrocinado por Oye Producción, enseñanza, producción y entretenimiento. Cuando juegas con tu bici, usa siempre tu casco. Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones, enseñanza, producción y entretenimiento. Los mejores autos, trocas y SUVs, solo en Searo Auto Latino. Te ofrecemos el mejor trato del mercado. Superprecio en compras en efectivo. En Searo Auto Latino financiamos a todos. Tenemos vehículos para todas las necesidades y presupuestos. Menciona este anuncio y llévate 12 meses de garantía o $1,000 para tu enganche. Searo Auto Latino, donde el trato es de amigo. Este verano vive la emoción en tu hipódromo Emerald Downs de Auburn. Disfruta de las carreras de caballos con familia y amigos. Y no te pierdas el domingo 21 de julio, desde las 11 de la mañana, la fiesta Premio Esmeralda. Un día dedicado a la familia hispana, carreras de caballos, espectáculo ecuestre mexicano, mariachis, talleras gratis a los primeros que lleguen con ticket pagado. Y para los niños, Pony Club, tobogán gigante y otras diversiones gratuitas. Vive la emoción, te esperamos en tu hipódromo Emerald Downs. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events Anticor hace la distinción. Contamos con servicio de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events Anticor. Llámanos. ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento musical? ¿Mejorar tu técnica o grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones cuenta con los mejores maestros y los mejores servicios en producción musical. Que no se queden intenciones, convierte en realidad tus aspiraciones. Oye Producciones, enseñanza musical y estudio de grabación. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, pues espero que hayan disfrutado tanto el programa como lo hice yo el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y no se olvide buscarnos a través de Facebook. Y no se olvide que hay otras formas de ejercitarse también. Por ejemplo, caminando, comiendo saludable y también así podemos obtener maravillosos resultados. Y recuerde siempre a las parejas, por favor, si no puede con una, menos va a poder con dos. Mejor si tiene problemas, solucionenlos juntos, son una pareja. Son los mejores consejos que les podemos dar aquí en Actitud Latina y nos vemos la próxima semana. Recuerde que tiene una cita con nosotros.